Eras muy peleonero. Sí. Me cuentan, te agarras a cada ratito. Y agarré un palo de elote que estaba partido. Sí. No, ya no se me ve la cicatriz, pero me lo clavó acá. Se me fue encima y me lo clavó. ¡Pah! Pues había perdido el ojo. Y yo si lo volviera a ver, sí lo reviento. Corrígeme, el primer éxito que tienen ustedes, Freddy y tú, Germán, ¿es la jitomata y la perejila, puede ser? Me hace como que una audición en un parque. Y me dicen, tú no sirves para comediante. Tú traes un enojo. Y creo que es un enojo muy válido. Sí, y métele tono. Me molesta. ¿Qué necesito hacer para que me digan Germán? Ustedes se dicen cosas muy fuertes en el escenario, sobre todo en el tenorio, decían. Es que a ti te dicen Freddy, sí, pero yo soy el talentoso. Yo le hablé apenas hace, no sé, para insultarlo. O sea, ¿ustedes ya están separados? No. ¿No se van a separar? No sé. Porque mucha gente... ¿Lo has propuesto? Sí, claro. Músico de los tres. ¿De mesa sí? 12 años. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera muy respetuosa, los y las saludos. Soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche se sabe todo de todo. Si hablamos de comedia, yo le puedo asegurar que sobre el escenario es el más macabrón que he conocido. Su habilidad para escribir e improvisar lo han llevado al Club de la Buena Suerte, donde el trabajo y los aplausos no faltan. El privilegio de mandar sobre sus proyectos y su futuro se lo ha ganado gracias a su constancia en su carrera, desde una perejila hasta un monje bastante pelado. Todo lo que él hace arranca carcajadas. Eso sí, su historia va de la mano de su mascabrother del alma, quien se ha encargado de darle sus matamuscazos cada vez que es necesario. Él es mi amigo Germán Ortega. Buenas noches, bienvenido al Minuto que Cambió Mi Destino. Mira ahí. Un ratito, no podemos, porque estamos alambrados, pero bienvenido a tu casa. Sí, sigamos. ¿Cómo estás, Germán? Tengo largo el cable. El micrófono. Bienvenido, Virrey, ¿cómo estás? No, hombre, muy bien, muy bien. O sea, de todo lo que dices, de esta presentación que acabas de hacer, es fácil decirlo, ¿no? Es fácil mencionarlo. Pero ¿sabes qué difícil ha sido para mí? Porque es una responsabilidad, porque si tú tienes un éxito, el Club de la Buena Suerte, hablemos que hablaste de Puebla, el Club de la Buena Suerte, cuando empezó el programa con Enrique Limón, en paz descanse, llegaban llamadas, en ese entonces eran cartas todavía. ¿Cómo se extraña eso, y no? Y mensajes, ¿cómo no? Se extraña? Claro. Ajá, sí, y las llamadas, ¿no? Sí, y escribían las telefonistas. ¿Cómo se extraña poder escribir una carta con puño y letra? Oye, pero espérame, Germán. Es que quiero empezar por Puebla de Los Ángeles, donde naces. ¿De quién eres hijo? De la chingada. Perdón. Bueno, sí, pero... O sea, lo bueno que es grabado. Soy hijo de un señor, un gran señor respetable al que admiro, quiero, amo, que se llama Raúl Rojas, contador, luchador. Y fíjate qué chistoso, ¿no? Contador, y nosotros pues contamos historias. Claro. Él era contador privado, contador público, mi mamá igual, era luchador, ¿Enmascarado? Enmascarado, me tocó ir a verlo, sí, pues venos. O sea, ni modo que salga como el Latin Lover. No, mi papá, fíjate que
Yo le agradezco que me heredó una personalidad. Y mi mamá es la güera. La güera era una mujer, es una mujer, considero yo, muy guapa. Y en su edad, como época moza, se dice, no posaba. Aparte, mi papá, fotógrafo, o sea, de todo. Soy hijo de Raúl Rojas y de María, porque así dice que le digamos, María Hilda Rita Carpinteiro. Oye, ¿y cuántos hermanos son? Somos, pues yo creo que somos muchos. Mi papá tiene un hermano, para mí un hijo, que es Javier, y es mi hermano, perdón, cambié las palabras, Javier, con su primer matrimonio, Javier Rojas, al cual amo, al cual felicito, porque estuvo enfermo hace 2 años. ¿De qué? Perdóname, manito, si lo digo, pero estoy orgulloso de cáncer en la próstata. ¿Y está bien? ¿La libró? La libró. Está en remisión, gracias a Dios. Y el canijo, fíjate que nos habíamos peleado. Es cuando debemos de pensar con quién te peleas, o por qué te peleas y para qué. Nos peleamos por una estupidez, porque yo hablé, y lo voy a decir, que yo hablé en algún programa, que mi papá nos había abandonado y eso le ocasionó algún problema, y tiene razón. Y le doy la razón. Pero sí es cierto, sí los abandonó. No nos abandonó. Yo creo que se abandonó él. O sea, como todo ser humano, no somos quienes para juzgar. Sí, ni menos a un padre. Pero mi papá... Mira, mi papá y mi mamá, imagínate la primaria, yo bailaba en los musicales, porque ya desde ahí ya lo traía, ¿no? Mambrú se fue a la guerra, y buscaba, y no estaba mi papá, no estaba mi mamá, porque mi mamá trabajaba en el Seguro Social, en una guardería, y pues rara vez podría ir a los eventos. Claro. Y yo decía, ay, va a venir mi papá el otro año, tercero de primaria. Y le metía más producción, ¿no? Y hasta ya me ponía pestañas, si tú quieres, para allá, porque quería impresionar a mis jefes. Y no estuvieron, mi mamá estuvo, mi papá en cierto modo estuvo, porque, ¿sabes? Mi papá, cuando yo lo iba a ver a luchar a Puebla contra el Santo, y yo le gritaba, y dices, no, pero... ¡Qué padre! ¡Qué padre! Oye... ¿Pero por qué te quedas tú a vivir con tu abuela? Esa parte de la historia. Pues porque se separan mis papás y se separan. Como no es raro en esta vida, ¿no? Que se separa un matrimonio. Y pues yo estaba tenía como 4 años. Y pues nos acepta el abuelo y la abuela. El abuelo. O sea, súper católico, ¿no? Súper católico. Pero como que me adoptaron, fueron mis papás también, porque mi mamá se iba, ¿no? Estuvimos un tiempo ahí, nos fuimos a Veracruz, mi mamá y yo, me agarró de bebé, como de 5 años. Vámonos a Veracruz, me ofrecen un trabajo en tal lado. Se llamaba el Parque Cricri. Ya voy con mi mamá en el camión, buscando casa, vivíamos en un hotel. Mi mamá siempre luchona, insisto. ¿Y se llevó? Más a mí. No más a ti. ¿Y Freddy dónde se quedó? Con mi papá. Okay. Se quedan a vivir con mi papá y con Raúl. O sea, son Raúl y... ¿Cómo se llama Freddy? ¿Cómo se llama tu hermano? José Miguel. Nombre de caporal. José Miguel, vaya a peinar, cepillar a los caballos. ¿Y cómo le dices tú, Freddy? José Miguel. Sí, pues sí, me acostumbré a decirle Freddy. Bueno, digámosle Freddy a José Miguel. A José Miguel. Yo sí soy Germán. No, espérate, para que se rían. Yo me puse Germán Rivadeneira. Ese era mi nombre artístico. Digo, no manches. Pero me apellido Carpinteiro. Entonces yo dije, bueno, porque mi abuelo no soportaba él. Ay, perdón. No soportaba que utilizáramos el apellido de él.
¿Por qué carpintero suena? No es normal, no es común. Sí, no, no. No quiero. Cuando Freddy salió como escritor en Cachún Cachún, primero puso Miguel Rojas, ¿no? Y mi papá, como estaba en, el, en su despacho, dice, si tú te dedicas a esto, bye. ¿No? Porque es difícil esta carrera. Y te dice, no la vas a hacer, güey. Dificilísima. Dificilísima. Y sigue siendo. Entonces ya luego aparece en Cachún Cachún, se cambia mi hermano el nombre y dice, bueno, ya no soy Miguel Rojas, soy Miguel Carpinteiro. Mi abuelo ve su apellido. Y aparte mi abuelo se llama Miguel, en paz descanse, Miguel Carpinteiro. Yo no quiero mi nombre ver en esas mafufadas. Y ya vivíamos, ya se había ido a vivir este Freddy a casa de mis abuelos también. Uh-huh. Oye, y es verdad que tú en la fórmula no entrabas, que la primera mancuerna fue Freddy y Raúl y Javier. Raúl, con esta historia regresamos, porque el chiquito, el más joven. Te pones de pechito. El más joven de los hermanos, que tampoco son Ortega. Sí tengo familia Ortega Carpinteiro. De los Vasca Brothers, no entraba en la fórmula. ¿En qué momento ingresa y cómo se cuela hasta donde se ha colado? Regresamos. Eras muy peleonero. Sí. Me cuentan, te agarras a cada ratito. Y agarró un palo de elote que estaba partido. Sí. No, ya no se me ve la cicatriz, pero me lo clavó acá. ¿Cómo? Se me fue encima y me lo clavó. ¡Pah! Incluso había perdido el ojo. Y yo si lo volviera a ver, sí lo reviento. Oye, la presencia estelar de Germán Ortega en el minuto que cambió mi destino. Eras muy peleonero. Sí. Me cuentan, te agarras a madrazos cada ratito. Sí, 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 sí. Pues me tocó vivir. De hecho, en Veracruz, yo tenía un muy amigo. Imagínate, tenía 6 años y era un jarochito acá muy bravo. Y nos empezamos a agarrar a trancazos. Yo estaba en el hotel en Díaz Mirón. En Díaz Mirón. Y enfrente estaba el Parque Cricri, que en ese momento era como Six Flags, porque estaban los baby carts, todo eso. Y me agarro a trancazos con él y le estaba poniendo yo en su maracandanga, ¿no? Y agarró un palo de elote que estaba partido. No, ya no se me ve la cicatriz, pero me lo clavó acá. ¿Cómo? Se me fue encima y me lo clavó. ¡Pah! Pues había perdido el ojo. Me hubiera perdido el ojo. Me lo clavó el escuincle. Y yo si lo volviera a ver, sí lo reviento. Porque atentó, o sea, imagínate, pero bueno, perdón, no. Tal vez le daría un abrazo. Le diría, güey. Te pasaste, canal. Lo que no mata fortalece, Germán. Y luego en la. Yo viví en barrios, y era cuando llegué a vivir a la 4 Poniente, que mando saludos a la 4 Poniente. ¿Dónde es eso? En Puebla. En Puebla. Nos regresamos de Veracruz. Ajá. Nos regresamos a casa de mis abuelos, pero no era cómoda la situación para mi mamá, ¿no? Porque mi abuelo era muy estricto, muy. No, sale. Y nos vamos a unos palomares. Y yo llego, o sea, y mi mamá güerita, yo no. Que se me había robado. Ya vi que no. Yo, ha de haber dicho que me había robado. Y pero yo siempre he tenido lo que llamo y lo que me enseñó mi esposa, es que dicen, una vez lo subí en Instagram, que la belleza es actitud. Si tú te la crees, si tú te vistes, si tú eres tú, porque dicen, unos se burlan de que soy diferente, yo me burlo de los otros porque todos son iguales. Entonces, yo soy diferente. Claro. Yo me atrevo a ponerme esto que traigo acá, me atrevo a ponerme, a pintar, a tatuarme los ojos. Entonces, cuando yo llego, siempre había algo traes en esta vida.
Y pues todos los güeyes de ahí, las chavitas querían conmigo y un día me salí, pues me tuve que rifar con todos. O sea, un día me di con dos güeyes. Le digo, vas primero tú, cabrón. Pum, pum, pum. Y suelo, y ahí quedó. Y luego el otro. El otro sí me costó trabajo. Pero llegó hasta su novia, llegó y me agarró a escobazos. Será barrio. Un día, la nariz la tengo, te conté, no sé si te conté a ti, la tengo de adorno, porque un día en Maravillas, en Puebla, había un cuate que decían el Buda. Gordo, me supongo. Imagínatelo, el Buda. Y entonces había una bronca, íbamos mis primos, yo, pero yo no quería buscar bronca. Bueno, y mi primo acá, alto, no sé qué, estamos discutiendo. Yo le digo, ya, brother, ya, carnal, ya, ya nos vamos, no sé qué. Estábamos en su gallinero. Y mi primo se le ocurre darle una cachetada al otro güey. ¿Al Buda? No, no, a su cuate. Y el Buda se va sobre mí, pero así, mira, me está centrando, pero así. ¡Pah! Y yo llevaba unos chacos. O sea, ¿estudiaste artes marciales? Sí, taekwondo. Dime una cosa. La primera mancuerna que hace tu hermano Freddy es con otro de tus hermanos y no contigo. O sea, tú no estabas dentro de la fórmula de lo que después serían los Masca Brothers. No, yo estaba en otro mundo. Yo crecí admirando a mis hermanos, a todos. A todos. A mi papá. Y ahora mi papá está, fíjate cómo la vida, mi papá está en el momento que tiene que estar de adulto y lo adoro. Y me habla, ¿cómo estás, mi rey? ¿Cómo estás, hijo? ¿Y cómo te reencontraste con él? Poco, ni me acuerdo. No, pues ya empecé yo de... Ah, pues cuando Freddy bailaba con Raúl, con Javier, mis hermanos, y yo era el asistente de ellos. Yo les cargaba el vestuario, yo les lavaba la ropa, les quitaba la Nutella del calzón. O sea, y yo nada más los veía. Y ahí mi papá nos iba a verlos. Y entonces ahí nos veíamos en las ferias de Puebla. Y así empezamos, así. Cuando me di cuenta, pues ya mi papá ahí estaba, como siempre estuvo. Ok. ¿Y cuándo dejan Puebla para probar suerte en México? ¿Cómo llegan a México o quién llega a México? Freddy. Freddy llega a México. Freddy empieza a escribir un libreto para Cachún de luchadores. Ajá. Donde Villafuerte, que es mi querido Pepe Magaña, lo pone como a enseñarles lucha. Magaña, te quiero. Lo adoro, cabrón. Es un privilegio ser su amigo. Y y le habla, el día de su cumpleaños le habla Luis de Llano. Poblano. Está en la casa. Oye, me encantó tu libreto, nada más que está muy largo y lo vamos a hacer en dos. Y ahí empezó Freddy. O sea, imagínate la lloradera, imagínate chutarte cuando empezó a escribir Freddy. Cuando ya le pedían muchos libretos, era chutarte, perdón, en las madrugadas a Freddy. Sí, horrible. Y ya. Así empezó, Freddy empezó a darse a conocer en Puebla. Luego, es que, híjole, está muy, muy cañón. Luego yo entro a Puebla, a Televisa Puebla. De alguna manera, ya el universo te conecta. Y yo, y los fines de semana estaban los bailes, los shows en las ferias, en los kioscos, ahí en el Paseo Bravo en Puebla. Y yo era el que ponía allá la música. Ya se el DJ. Me ascendieron a la grabadora. Era un micrófono acá, la gabacha. Y un día estábamos en el teatro y yo estaba así viendo. Ya era el final de la obra. Yo, algún día estaré ahí. Entonces dan el cue para que yo pusiera la gabacha y yo así. No, pero es que sí estaré bien. O sea, te olvidó, te fuiste. Terminaba con la de We Go Together, shabarabarabana. ¿No? Ajá. Y estaremos siempre juntos, ¿verdad? Sí, siempre juntos. Y una pendeja.
Se lavaba. Pero ¿verdad que siempre juntos? Sí. Y yo, sí, siempre juntos. Y hasta que me dicen, llega la música. Ah, perdón. Y ya después Freddy se fue a vivir, se ya necesitaba. Es decir, a ti no te cuentan nada. Tú desde lavar calzones hasta poner música. Es claro. Hasta ser la estrella de la comicidad que eres el día de hoy. Hago una pequeña pausa comercial. ¿Cómo se hace los Mascabrothers? ¿Cómo entra Luis Ernesto Cano a la vida de los Ortega? ¿O cómo entran los Ortega a la vida de Luis Ernesto Cano? ¿Qué pasa? Viene una ebullición económica en la vida de ellos y también excesos. Regresamos. Y entonces digo, oye, yo quiero hacer el personaje de Freddy. Entonces, quien se quedó a cargo, al mando, me hace como que una audición en un parque. Y me dicen, tú no sirves para comediante. Estamos de regreso a la presencia estelar de Germán Ortega, Mascabrother. Mascabrother menor porque es 4 años menor que su hermano. Sí, 4. 4 años menor que su hermano. Oye, entonces, ¿se viene tu carnal Freddy a México? Oh, caray. Se dio feo. O sea, bueno, viaja de Puebla a México. Sí, porque yo dije, cabrón. Yo como saber eso. Yo pensé que ibas a decir, se viene tu papá y... O sea, viaja de Puebla a México tu hermano y luego... ¿Cuándo llegas tú? Cuando se va él se viene a México, a la Ciudad de México, pues deja el grupo, Venganza Marinera. Y yo ya había crecido, yo ya le bailaba y Y pues y como yo me aprendía todo, yo atrás de ellos, uh-huh, me ponía yo a ensayar. Uh-huh. Y los diálogos de mi hermano y del otro, y del otro. Y me dice, si pegaba el grupo estaba bien, nos solicitaban mucho el grupo. Y entonces digo, oye, yo quiero hacer el personaje de Freddy. Entonces, quien se quedó a cargo, al mando, me hace como que una audición en un parque. Y me dicen, tú no sirves para comediante, delante de todos. Neta, lloré, de veras. Dice, no. Tú nos vas a apoyar. Y le habla a Freddy. Freddy, siendo todavía pues como titular del grupo, le dice, no, le vas a dar una chance a mi hermano, cabrón. Y de ahí, pues, era yo. Creo que soy muy simpático, ¿no? Es extraordinario. Creo que soy bendecido por la simpatía que necesita... alguna gente, nunca sabes a quién estás haciendo reír, nunca. Si te contara las veces que me han llegado a decir, señoras, una vez llegaron al Get Back unos chavos con su mamá a darnos las gracias a Freddy y a mí. Gracias, gracias, gracias. Digo, y ya sabes, no, pues, chido, ¿no? No, es que nuestra mamá está desahuciada y no quería salir de la casa para nada. Y la convencimos y le dijimos, oye, ¿por qué no vamos a ver a Freddy Germán Ortega? Así nos llamábamos, Freddy Germán Ortega. Y se ha reído como nunca. Lloró de la risa. Gracias. Y que nos la llevan en su silla de ruedas. Nos dio la bendición. Qué hermoso, eso es. Y eso es cuando dices, ¿cómo regresarle a la gente? Todo lo que la gente me da. Y así, no sabes lo que haces. Trabajando, no fallando, estando al pie del cañón. El primer éxito que tienen ustedes, Freddy y tú, Germán, es la jitomata y la perejila, ¿puede ser?
Sí. Y nació en Miami y es muy simpático porque hicimos casting. Regáleme la historia de Perejila, hicimos por favor. Casting para Miami y de ahí viene ya Luis Ernesto Cano. Okay. Hicimos casting. Todo el mundo llegó, los comediantes de esa época. Y nosotros no llevábamos nada. Otros llevaban betas, VHS, currículums, todo. Y nos dicen, ¿ustedes qué han hecho importante? Y dijimos, nada. Por eso estamos acá. Porque claro, queremos hacer algo claro, importante. Ah, ok. ¿Cómo se llaman? Ah, van a subir a la habitación tal. Y dijo, ah, ya de plano. Porque el casting fue en un hotel. Claro. Y subimos e hicimos casting. Bueno, el güey que estaba como de director de cámaras, lo deshicimos, lo nalgueamos, joteamos, ta, ta. Era el productor. ¿Quién era? ¿Cuál es el nombre? Osorio. No. Ajá. Efraín Osorio, al cual le agradecemos mucho. Total, que nos llama, así ya, ta, 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 ta. Y de pronto nos llaman, ya están sus boletos para Miami y tal. Espérate, güey, eran las cartillas en esa época. Las cartillas, no teníamos ni cartilla, Fred y yo. Pero pues como ya éramos famosones en Puebla y ya nos había ido a ver un alto mando militar, pues yo les voy a ayudar a darles un permiso para que se vayan a Miami. Luego llegamos a la aduana, no dejaban a Freddy. ¿Por qué? No sé, nada más no. Y a mí me dieron mi... O sea, me humilló el ¿cómo le llaman? El cónsul. El cónsul me humilló. Dice, ¿a qué eres tú? Soy comediante. ¿Y a qué vas? Digo, ah, voy de invitado, porque no había visas de trabajo. Y voy de invitado a un programa. Ah, es comediante chistoso. Cuéntame un chiste. Y yo, pues, va. Y le cuento un chiste y se queda así. Así. Dice, no me hizo reír. Cuéntame otro. Así. ¡Wow! Y le digo, ay, tenías que era un gringo, un mexicano y un español. Y que se risa el güey. Y dice, ya está. Ahí está, ya vete. Y veo a Freddy, me asomo y veo a Freddy discutiendo. No le daban su visa. No lo dejaban entrar. No lo dejaban, o sea, no le querían dar la visa. Y entonces voy y me meto. Y digo, oiga, pero si ya me la acaban de dar a mí, sálgase de la línea o lo quito la visa ahorita mismo. Y me agarra un policía. No. Bueno, ya, llegamos a Miami y nos dan los personajes, Honey y Darling. Y ya. Y en el show en Puebla teníamos a dos, todas ellas, que se llamaban Jitomate y Perejila, pero no eran ni cocineras ni nada. Además eran chicos gays. Sí, que nos encontrábamos y decíamos, ya no soy mariquitas y calzones, te los quitas y te los pones. No me digas eso. Y me quitaba la peluca y me ponía bigote. Y, oh, soy c***n, hijos. No. Y el otro. Y ya. Ah, porque nos fueron también a ver al Miau, los productores. El Miau es un bar. Catedral era, ¿no? Catedral. La catedral de la comedia. En Avenida de la Paz y de la comedia política, sobre todo, ¿no? Y lo pisaron los... Los grandes. Los grandes. O sea, era un lugar... Sí, muy pequeño, pero estaba ahí el Caballo Rojas. Héctor Suárez. Héctor Suárez. A Alejandro Suárez, el Caballo. Luis Ernesto Cano. Y entonces, antes del casting, nos fueron a ver el show. Y lo digo con todo mi cariño hacia Luis Ernesto Cano, porque nosotros trabajábamos, le abríamos a Cano y nos regresábamos a Puebla hechos la chica para trabajar en el bar de Puebla, o sea, era doblete. Okay. Y entonces cuando ya nos vamos y le iban bajando los productores, y no se van a quedar a ver el show estelar, dice, no, ya vimos lo que queríamos ver. Desde ahí ya estaba... O sea, eran ustedes. O sea, desde ahí ya estaba como que el... Y luego fuimos a la audición. Ok. Oye, ¿y en qué momento se unen Cano y los Ortega? En un momento de crisis de Freddy Germán Ortega,
fuimos muy exitosos en Puebla, pero de pronto se nos... ¿cómo se dice? Se te va de las manos. El éxito te rebasa. ¿Te volaste? ¿Se te subió? No, descuidamos. No, no me volé, porque Freddy y Germán jamás hemos sido despectivos, jamás hemos sido malagradecidos al éxito. Se nos fue de las manos. Punto. Ok. Y entonces estábamos, pero siempre hemos sido movidos. Y dijimos, Freddy y yo un día, ¿qué hacemos, güey? Freddy conocía a Cano por cachún, cachún, rara. Y le dice, pues, Cano, le hablamos a Cano, lo invitamos a la casa, donde vivíamos ya con mi mamá, y le dijimos, oye, güey, mira, nosotros tenemos un programa aquí en Puebla, ta, 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 le pusimos programas. Dice, no, qué buenos son, que no, y dijimos, ¿por qué no hacemos un show juntos? Tú tienes tu show, nosotros el nuestro. ¿Por qué no nos combinamos? 31 de diciembre. Éxito total en Puebla. Freddy Germán, eran Cano, Freddy Germán. ¿Cuántos años trabajaron juntos? Hijo, mano, no sé. Pero se habían separado antes de su muerte. Venimos. Y Freddy empieza. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a Cocinando con la Jitomate y la Perejila. Y yo estaba en maquillaje a un ladito. Y le voy a llamar a mi ayudanta y no sé qué. Y me pongo la peluca que ya me habían puesto, designado. Y digo, no, no me gusta. Dice, Perejila. Y yo, ¿qué pasó? Hasta que encontré la peluca china. Querido Germán, ¿qué pasó? Cuando Freddy grita, Perejila. Fue muy chistoso. Fue muy chistoso. Porque teníamos una... Mi hermano tuvo un restaurante, Raúl, tenía un restaurante con su esposa y había la gerenta, era la gerenta. Y ella decía, ¿qué pasa? Oye, gerenta, ¿qué pasa? Entonces, bueno, ya. Cuando estamos en Miami, cuando nos dan el libreto de Honey Darling, dos cocineros, dice, sabemos que ustedes escriben, ¿qué le pueden meter? Imagínate llegar a Miami. Teníamos jacuzzi, así, te puedes meter al jacuzzi y ver Coconut Grove, chido. Dijimos, Nel, güey, a trabajar. Y ya, y dijimos, Honey Darling no se van a llamar las cocineras. Y el show que teníamos en Puebla eran Jitomate Perejila, pero eran dos niñas. Dos chicos buena onda. Dos chicos buena onda, ¿no? Ajá. Y entonces llegamos a grabar. Y en que esta peluca, que esta así, que no sé qué. Y ahí son muy así de que vámonos a grabar ya. Va. En tres, en dos, en uno, en action. Y Freddy empieza. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a Cocinando con la Jitomate y la Perejila. Y yo estaba en maquillaje a un ladito. Y le voy a llamar a mi ayudanta y no sé qué. Y me pongo la peluca que ya me habían puesto, designado. Y digo, no, no me gusta. Dice, Perejila. Y yo, ¿qué pasó? Hasta que encontré la peluca china. Y yo, porque afortunadamente tengo muy buena caja y mucho aire. Y entré poniéndome la m*** aquí arriba, cabrón. Y es como nació un personaje, es como nacen los personajes a veces. A veces nace por observación, a veces nace por necesidad. Por urgencia. Por urgencia. El qué pasó se hizo... Yo te puedo hacer ahorita... en los tenorios, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó?
ahorita no te lo voy a hacer largo. No te lo voy a hacer largo y ya me ensarté. Digo, ¿qué pasó? Oh, we always love you. Eso le gusta a la gente, ¿no? Claro. Y entonces son cosas que tú tomas. Tú tomas como, como, dime la palabra, como un rolling gag. Ajá, sí, como algo que fortalece. Sí. Pero la gente nada más me grita, ¡Perejila! ¿No? Y yo ya les joteo. ¿Qué pasa? Oye, amigo, a ver. De repente, esos personajes los llevan a la popularidad. Llegan aquí a México, empiezan a hacer televisión, empiezan a ser muy aceptados, empiezan a hacer obras de teatro. Memo del Bosque, ¿puedo mencionar? Claro que sí. Saludos a Memo. Memo del Bosque, porque hicimos Diversión Desconocida. Ok. Era un programa demasiado, repito, con toda la humildad, adelantado. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. 5 cabrones conocidos. Era el canal de las, era el canal 2. Y el rating era, te exigían tal, tal, tal. Oye, amigo, a ver. No estuvo en su momento. Luis Ernesto Cano, antes de hacer mancuerna con Freddy y Germán, hacía mancuerna con Derbez. Uf. Y creo que fue un momento glorioso de Eugenio. Pero Eugenio lo dejó por el problema de adicciones de Luis Ernesto. Digo, para ser claro, ¿no? Ah, o sea, para dejar, sí, la, para dejar las cosas claritas, ¿no? Es que te voy a decir algo. Eugenio está donde está porque él es como partir el pastel. Sí. Exacto, cabrón. Y lo festeja. Exacto. Y hace chingona las cosas Derbez. Para mí Derbez es un gran comediante. Claro. Un gran ejecutivo. Un gran emprendedor. No me jacto de ser su amigo. Tuvimos diferencias en algún tiempo. Me acuerdo, en algún, yo estaba tiempo. Al aire cuando se pelearon. Exacto. Pero estábamos chavos. Él tiene su destino. Yo no sé si voy a hacer cine. Si mañana me llamen. Yo estuve para. Yo quedé para Nacho Libre. O sea, te estoy hablando de hace 15 años o no sé cuántos, yo audicioné para Nacho Libre y me quedé. Pero en ese momento teníamos La Parodia, El Privilegio de Mandar y El Mascabrother Show Center, que mucha gente dijo que éramos prestanombres. Si así lo creen, bueno, no me importa. ¿No eran prestanombres? No, claro que no, pues ahorramos nuestra lana. A ver, los dueños eran Freddy, Go, Germán, Memo del Bosque. Y Cano. ¿O no, Cano no era? No. Ok. Y dime. No sé quién más. René Franco. Ok. En una minoría. Uh-huh. Pero, ¿qué tiene de malo si éramos dueños o no? A mí me vale. El lugar era. Tú lo viste. Era obligado. Era mágico. Era mágico. ¿Quién no? O sea, ¿cuántos? Nunca yo pensé tener a una Yuri. A una Lupita D'Alessio. A una Lupita. José fue el primero que cantó en el Mascabrother Show Center. No sé si estuviste, amigo, pero empezó a cantar y la voz ya no la tenía. Sucedió una magia de que de pronto empezó a cantar. No sabes cómo. Y toda era aplauso tras, o sea, canción de pie. Y bueno, pero ya quedó en el pasado eso. Y aparte hacían giras, hacían todo. Tenorios, o sea, imagínate, teatro, Mascabrothers, diversión, la parodia, el privilegio de mandar. Hemos trabajado mucho y no por eso... eres millonario. Ok. Yo soy rico, ¿por qué? Por tener amigos como tú. Gracias, amigo. Por conocer a gente que en mi vida me imaginaba. Amigo, llega Cano a la vida de los Mascabrothers y se potencializan los talentos. Y hacen un trabuco de equipo ustedes.
en la tabla teatral y en la cámara de televisión. Y después se separan por los problemas de salud de Luis Ernesto, ¿correcto? Sí, mira, luego no llegaba, y aparte igual no llegaba no por adicción, porque le daba huevo, a él le daba huevo, le daba huevo fama. O sea, ay, no, qué pin... Vayan ustedes a las entrevistas, yo no siempre era por eso, sino que no le importaba. Hoy un día acá, ¿no? Tú estabas en esa entrevista en radio, le digo, Canito, ¿estás limpio? Y dice, sí. Le digo, ¿cuánto llevas? Pasó mañana 3 días. Ese me lo robó el güey, porque ese es mío. ¿Cuánto llevas sin tomar? Muy bien, pasado mañana hago 3 días. Pero éramos un complemento de... Insisto, todo lo que diga, por favor, que se escuche con humildad y con agradecimiento. Eran 3 talentos muy cabrones. Así es. Y se notaba. Sí. ¿No? Tú traes un enojo. Y creo que es un enojo muy válido. Freddy Ortega. Yo soy Germano Freddy. Hago una pausa comercial. Regreso. O sea, ¿ustedes ya están separados? No. ¿No se van a separar? No sé. Porque mucha gente... ¿Lo has propuesto? Sí, claro. ¿Por qué hay una confusión? Si aparte ni se parecen, la neta no se parecen. No. O sea, yo ya tengo pelo. O sea, tú ya te injertaste pelo. Te quedó muy bien, ¿eh? Oye, y... Pero ya llegó a ser muy molesto para ti. Sí, muy. Y métele tono, me empuja, me molesta. Ojo, admiro a mi hermano, amo. Empecé admirando a Freddy y a Raúl y a Javier y a Mauricio y a Hilda y mis hermanos. No sé cuál es el asunto. El asunto es porque la gente, perdón, así lo digo, como naquitos, Freddy, pues sí, ¿qué es más chico? Freddy o Germán, pues Freddy. No, yo me llevo con el Freddy, que es lo más cercano al Brian. Entonces, no más. Entonces, me dicen Freddy, una foto, Freddy. Al principio sí fue así como que, no, soy Germán. La gente no tiene la culpa. La gente no tiene la culpa de confundirme, pero luego en alfombras rojas que te llamen, que te griten Freddy, los... Periodistas y camareros. Güey, no me... O sea, tal vez, ¿qué necesito hacer para que me digan Germán? Incluso yo ya hice un relato macabrón, burlándome de eso, de que me dicen Freddy. Ya lo hice, ya lo escribí. Cuando uno se burla de sí mismo, eso se acaban las burlas de los demás. Sí, y cuando me dicen, ah, tú eres el longe moco, no más. O sea, digo, ¿qué sigue Andrés Manuel? De verdad, güey, me dice, tú eres el longe, ¿verdad? Le digo, no, Igor, el longe es diferente. ¿Y te imaginas juntos un día? El longe moco y Igor. Sería maravilloso. Estaría toda mal. O sea, ¿Derbez? No. Y le quiero hablar porque pues, sé que está... Se fracturó el lomo muy fuerte. Saludos al gran Derbez. Y eso es lo que yo le agradezco a la vida. Que me dio un brillo. Y que parte de ese brillo es... Mi hermano Freddy, nos hemos agarrado, de verdad, nos hemos agarrado fuerte. Yo le hablé apenas hace, no sé, para insultarlo. Y le dije cosas que lastiman, que hieren. Y él es tan bueno, cabrón.
que me perdonó y me dijo, ay, manito, no te preocupes. Como yo le dije, tú me has lastimado de tal forma, pero somos esto, la vida. No esperes, como dicen, no esperes a ser feliz cuando la vida sea difícil. Porque eso es la vida. La vida es difícil. Ha sido difícil. Pero a la vez grato trabajar con Freddy, con mi canal, al cual he aprendido mucho, al cual respeto y yo creo que él me respeta. Ustedes se dicen cosas muy fuertes en el escenario, sobre todo en el Tenorio, decían, es que a ti te dicen Freddy, sí, pero yo soy el talentoso. Y así se lo decían ustedes. Cosa que yo no quería, no decían... No, lo decía con este, con otro comediante, ahorita no recuerdo. Ajá, sí. Y decía, ah, entonces talentoso es él. Y yo digo que no. Yo digo que tenemos talentos diferentes. De acuerdo. Esa es otra cosa. Sí, Freddy me lo dice y me dice, es que Germán, estás acá. Y yo le digo, carnal, pues tú también llevas ritmo. Eres mi ritmo, eres... Y sí te digo algo, sí me gustaría, ya lo hemos hecho, cosas diferentes. Pero ese, cuando se separaron los Poliboses, cuando se separaron Viruta y Capulina, ¿cómo le dicen? Se disuelve una sociedad. Ajá. Eso ya que quede, que quede atrás. O sea, ¿ustedes ya están separados? No. ¿No se van a separar? No sé. Porque mucha gente... ¿Lo has propuesto? Sí, claro. ¿Qué pasa con Alejandro Go? Go fue el representante de ustedes un tiempo. Go es una persona, vuelvo a lo mismo, admirable. Go es una persona que fue mi amigo. Y lo digo abiertamente, ya no lo es. Pero yo soy muy agradecido, muy. Fuimos socios... En algún momento, si me peleo con mi hermano, que no me peleé con Go, ¿quién? ¿No? Yo no siento que a Go no le sirvamos los Mascabrothers, pero bueno, la muestra es que ahorita tenemos trabajo, gracias a él y gracias a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también generamos y somos por algo los Masca, sí, con toda humildad. Ahora el estelar es Albertano. El estelar es él. Me ha agarrado con él. O sea, le digo, espérate, güey, que no se te olvide el inicio de esto. O sea, el Tenorio. ¿A quién le has dicho? ¿Eh? ¿A quién le has dicho? A Albertano, al Flaco. A Go, creo que no se lo he dicho. Pero la vida es así. No pasa nada. Oye. Te lo juro que lo voy a hacer. Eres Germán. Y además... Llamo a Freddy. Hay dos personas que dejé para el final de esta conversación, abusivamente de mi parte, porque sé lo importante que es tu esposa para ti, Angélica, y Leonardo, tu hijo. Y sé que has... luchado, has batallado como todos los que nos casamos y también has luchado por conservar la unión familiar. No. ¿No? Ella es la que ha luchado. Ella es la que ha batallado. Yo no. Y lo quiero decir así abiertamente. Es una gran mujer. Cuando van a la casa, a tu casa, y han visto, y me vale más los que digan que si son lujos, no, cabrón. El lujo es trabajar y hacer lo que te gusta. Una casa no me define. En la 4 Poniente, una vez un tío me preguntó, ¿dónde eres más feliz? ¿En la 4 o acá donde vives? En los dos. Sabes que todo el mundo quería ir a la 4 Poniente.
por nuestra esencia de mi familia. Ya hablo de María Hilda, Rita Carpintero y Prego, que es mi madre, de Raúl, de Mauricio, de Hilda, de Freddy. Y ya está, de mi hermano Javier, que estuvo separado un tiempo. La que ha luchado es... Ah, le han dicho a Angélica cuando ven la casa, dicen... Ah, pues con razón andas con este güey. No, yo soy... O sea, no soy guapo, no es necesario ser guapo. Es ser inteligente, es ser actitud, tener actitud. Este soy yo. Y Angélica me conoció caminando rumbo al Canal 3 en la Avenida La Paz. Y desde ahí se fijó en mí. ¿En dónde fue eso? En Puebla. En Puebla. En Puebla. Ella es poblana también. Ella es poblana. Uh-huh. Y me dio al hijo que tú conoces, que está hermoso. Está bien guapo. Está guapo. Se parece a ella y le molesta. No me digas eso, cabrón. Creo que sí. No, porque te va a hablar Leonardo y te va a decir, no, no, tío. Pero... No, te voy a decir por qué. Sí. Porque así lo dicen. Gente que dice... Qué bueno que se parece a la mamá. Y. Pues es que es infinitamente más bonita ya que tú. Pero infinitamente. Pero igual que mi esposa, que yo. A ver, te voy a decir algo. Eso no importa, güey. No importa. La importancia es la actitud. Y eso me lo enseñó Angélica. Lo importante es la actitud. Tú tienes una personalidad, Gustavo. Así es. Y la tienes bien puesta. Por eso. Tú y yo no podemos hablar, a lo mejor, de guapura. Pero ¿para qué importante es la guapura cuando es más importante la actitud? Cómo te pares, cómo trabajes, cómo lo que hagas, ¿no? Mi hijo... Esto me lo... No es cierto. Entonces, imagínate, brother, ¿no? O sea, mi Leonardo, porque sí, que ya está actuando, que ya está ahí está. ¿Cómo le puedo ser mal agradecido? Pero es que no se trata de que en el amor estés con alguien por agradecimiento. Aguas, no puedes estar con alguien por agradecimiento. Porque entonces, ¿quién eres? ¿Qué vales? Yo estoy en un agradecimiento hacia la vida, hacia ti en este momento, por hablarme, porque apenas nos vimos, amigo, y como amigo respondiste, cabrón. Doy gracias a la vida, doy gracias a... Me doy gracias a mí, pero a veces yo me fallo. A veces yo digo, ay, no puede ser así. Y por eso mencioné a mi esposa, porque estoy muy agradecido con ella. ¿Estás enamorado? Y porque soy, y porque sí, creo que es demasiado. Creo que estoy demasiado enamorado. No sé si esté bien lo que voy a decir. Que le da la vuelta al estar demasiado enamorado, es decir, no eres de nadie. Y aparte, yo, mi inseguridad, por eso me pinto los ojos, por eso me visto como me visto, por eso me pongo ya pulseras, perlas, aretes. Porque yo de niño era el patito feo de la familia. O lo sigo siendo. No sé. Me vale. Alguna vez alguien me dijo que yo era el patito feo de la familia. Y chale. Y duele. ¿Y sabes qué? Ve la viejota que tengo. ¿Y sabes qué? Pero el que me sigo... Perdón, Me quiero demostrar. ¿O a quién le quiero demostrar? Que le gusto a las mujeres. Eso no está padre, eso no está bien. Entonces es cuando vienen ya los excesos de lo que quieras.
No hablemos de alcohol, de droga, no. Los excesos de excentricidad o no. Yo no soy excéntrico, yo soy un cabrón que trabaja y quiero que me vean las viejas. Muchos creen que soy gay. Si lo fuera, por Dios, lo presumiría. No pasaría nada. No, al contrario, mis respetos. Pero no es eso. Mira, oye, esto. Eso significa que soy... Sí, me llamo la atención. Significa que eres Germán Ortega. Significa que eres un artista. Y significa que eres un tipo sensible que el día de hoy has demostrado sinceridad, honestidad, agradecimiento, amistad y amor. Y faltó una palabra, lealtad. A mí me gusta la lealtad. Hablando de lealtad, quiero cerrar con esto. A mis hermanos, a mi mamá. Estoy muy agradecido con Memo del Bosque. A él le soy leal. Reinaldo López, papá e hijo. Productores. Alejandro Gou. Si yo te fallé, güey. Creo que ahorita en Lagunilla no. Porque yo teloneo, además. Yo abro, si ya viste la obra. Dos veces. Bueno, yo abro. Dos la veces obra y a lo mejor la vuelvo a ver otra cuando vez. Cuando yo siempre he sido el estelar de las obras con Gou, no de Gou, con Gou, que es el tenorio cómico. Que me acuerdo que en un Sanborns de Insurgentes, perdón, ya dije Lana, de Insurgentes, mi mujer estaba esperando, era noviembre, creo, octubre. Y nos dijo, hagan el tenorio, no queríamos, güey. X. Y fuimos un éxito durante 18 años. Mi hijo nació, fue una torta bajo el brazo del tenorio. Del tenorio salieron casas, bodas, coches. Vivimos tantas cosas tan padres al viajes. Alejandro como yo. Pero bueno. La vida cambia. Yo estoy seguro, Germán, que todo es cíclico en la vida y que volverán a coincidir. Y yo lo quiero un chico. Plano. Y yo lo quiero mucho. Y yo a él también lo quiero mucho. ¿Te acuerdas que... Y no lo sabe la gente. ¿Te acuerdas que algún día nos distanciamos? Sí, claro. Nos distanciamos porque comentaste algo y yo soy sensible, Y yo dije, espérame, güey, cuando Brasil... ¿Qué dijiste? Sí, estuvo distanciado. Y nos topamos, espérate, eso es bueno, eso es bien bonito. Cuéntame. Tu mujer y mi mujer se adoran, es más, hasta creo que andan. Verónica y Angélica. No, no es cierto. Y nos encontramos en un auditorio nacional. Sí. Y yo te esquivé, tú me esquivaste, y ellas se ven así. Se saludaban. Yo lo único que no estuve de acuerdo, te lo digo de brothers, de carnales, como me lo dijo un tío cuando vio Brasil, lo que hacíamos en Brasil, mi hermano, yo no es fácil, hacer reír. No. Tú sabes que cuando haces drama y la gente no llora, no pasa nada. Cuando haces comedia y la gente no se ríe, ese es un drama. Claro. Entonces tú dijiste, creo que dijiste, me quedan a deber. Sí. ¿Algo así? Sí, sí. Fue tu momento, fue tu punto de vista y está chido. Sí. Pero yo dije, no mames. Y así lo dijo un tío. Y le digo, neta, ¿nos viste todo Brasil? Dice, no, nada más vi como dos cápsulas. Le digo, no mames, güey. Hicimos cosas muy chidas, hicimos cosas. Y entonces te hiere. Cuando alguien que a la parte que admiras y amas, porque yo te amo, a ti. Te diga eso.
Lo mismo pasa con Alex. A ver, Germán. Pero también reconozcamos algo. Lo he dicho público y privado. Eres el mejor actor. No soy el mejor. De este, bueno, es mi opinión y respétamela. En este país, y tú arriba de un escenario, eres capaz de tragarte al que sea con tu talento. Gracias, menos Germán Ortega. Pero gracias a ti. Gracias, Germán, por estar en este caso en tu casa. Te quiero. Y gracias, gracias. Gracias por eso. Espero que un día esté aquí sentado, Freddy. Lo voy a invitar. Y vas a ver lo chingón, lo padre. Que es nuestra vida. Y yo te agradezco todo. No tienes por qué hablar siempre bien de mí. Pero si te la voy a matar, si lo dices, es porque lo has constatado. Es porque me viste en un cuevón. Y te digo algo. Porque he visto mucho y he visto a todos. ¿Se conoces? Porque consumo a todos. Veo todo el teatro, veo todos los espectáculos que hay en México. Pero me dejas de 38 años. Pero me dejas decir algo. No soy mejor que nadie de ustedes. No soy mejor que nadie. Y en ese momento hablamos de Escamilla, ¿no? De Franco Escamilla. De Franco Escamilla. Franco Escamilla tiene un talento, es como que el polo nuevo, ¿no? Pero yo no soy mejor que nadie. Yo creo que estoy, que, ay, dime la palabra, me dio COVID y se te va. Yo soy un digno representante de la comedia y cuando lo deje de hacer me retiro, pero no. Me falta hacer el avaro. Pero no es el momento que te retires, ni que pienses en cosas más allá de. Necesitamos que estés bien, que estés chingón y que estés sobrio para que nos sigas haciendo reír, porque es tu compromiso. No, dale un beso a Angélica, dale un beso a Leo. Gracias. Él es Germán Ortega. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas gracias.